hace que la Semana Santa se presente con buenas noticias para el sector turístico. En los hoteles se espera un 85% de ocupación entre las noches del jueves al sábado, lo que significa un pequeño repunte con respecto a años anteriores. Muy buenas tardes, es miércoles, es 16 de abril. La Asociación Autismo Burgos lidera un proyecto europeo para la integración plena en la universidad de personas con autismo. Precisamente la Universidad de Burgos es pionera en la ayuda y el asesoramiento a estas personas. El Museo del Libro Fadrique de Basilea acaba de estrenar aplicación móvil, una herramienta gratuita para que los usuarios conozcan mejor las actividades del museo. Hace tres días la policía identificó a dos presuntos timadores, son autores de varias estafas por el método del toco mucho ocurridas en la ciudad en las últimas semanas. Y en deportes, el Burgos buscará este fin de semana una victoria contra la Sociedad Deportiva Compostela que les permita así romper la mala racha de las últimas jornadas. Para el choque, Calderé no contará con Fernando Carralero. El buen tiempo hace que la Semana Santa se presente con buenas noticias para el sector turístico. Se espera un 85% de ocupación en los hoteles entre las noches del jueves al sábado. Los alojamientos esperan alcanzar entre el Jueves Santo y el Domingo de Pascua una tasa de ocupación cercana al 85%, una cifra que se reducirá en la media de toda la Semana Santa al no poder disfrutar todo el mundo de días libres. La previsible suerte con el tiempo permitirá que la ocupación sea algo más alta a la de otros años. Yo creo que sí que esperamos que sea un poquito mejor que el año pasado, que el 2013, bueno, no fue nada malo respecto a las provincias limítrofes, pero yo espero que este año tengamos un pequeño repunte todavía a mejor. La ruta jacobea toma protagonismo también estos días con cientos de peregrinos que cruzan Burgos con destino a Santiago. Y eso se nota en las calles, donde encontramos peregrinos llegados desde Australia, Estados Unidos o Alemania. Para esta Semana Santa también repunta el turismo nacional. Siempre tenemos a Madrid como referencia e indudablemente la segunda sigue siendo Barcelona. Y luego la tercera se disputa, porque es curioso cómo la zona de Levante, por ejemplo, que no era una zona que viese mucho atractivo en Burgos, pues sin embargo llevamos los dos, tres últimos años que viene bastante gente de la zona de Valencia y luego los andaluces. Desde la Federación esperan que esta Semana Santa relance al sector tras un mal comienzo de año. Y cambiamos de asunto, las sanciones del Multacar casi se han duplicado en los últimos 5 años. Solo en lo que llevamos de este año, 2014, ya se ha sancionado a más de 1.000 conductores por aparcar en doble fila. Seguro que muchos de ustedes han visto por la ciudad al Multacar, que con la cámara exterior en su parte superior graba las matrículas de los infractores. Y es que en 5 años las sanciones se han duplicado. En lo que llevamos de año, 1.034 conductores ya han sido sancionados. El 33% de las multas impuestas el año pasado correspondieron a conductores que habían dejado su vehículo en doble fila. El segundo hecho más denunciado en los dos últimos años han sido los aparcamientos en zona de carga y descarga. El resto de multas se destinaron a coches aparcados en la acera, en carril de circulación y en paradas de autobús. Así que si es de los que a veces aparcan doble fila, puede que a la vuelta se encuentre con una multa, ya que el Multacar actúa de lunes a viernes por todas las zonas y calles de la ciudad. Y continúan las obras en la calle Vicente Aleixandre para estrechar la calzada. El primer tramo ya está casi finalizado y hoy se ha empezado una segunda fase. El objetivo es que los coches no alcancen velocidades excesivas y evitar así más atropellos. Además, estas obras permitirán ganar un tercio más de aparcamientos, ya que se habilitarán plazas en batería. Y ya se ha publicado en el tablón de anuncios de la Diputación Provincial y también en su página web la lista provisional de admitidos de la Bolsa de Empleo de este año, a la que se presentaron más de 15.000 candidatos. Hasta el 26 de abril se procederá a la subsanación de posibles errores. El horario de consulta de esta lista, que está expuesta en el Palacio Provincial, será de 9 de la mañana a 8 de la tarde los días laborables y de 9 de la mañana a 2 de la tarde los días festivos, incluyendo esta Semana Santa. We'll be right back.
El Museo del Libro Federico de Basilea ya cuenta con una nueva aplicación móvil, una herramienta que permitirá a los usuarios conocer mejor las actividades del museo. El Federico de Basilea es uno de los pocos museos que ofrece red wifi abierta a sus visitantes y utiliza tablets para mejorar el soporte gráfico de sus visitas guiadas. Y ahora el Museo del Libro cuenta con un nuevo soporte tecnológico, la aplicación móvil. Desde el principio queríamos tener una aplicación para que la gente prepare su visita antes de venir al museo. La app del museo está diseñada a través de LeafList, una plataforma web que permite crear automáticamente la aplicación para dar de alta fechas, ubicaciones, participantes y categorías. A través de la plataforma LeafList, que hay muchas instituciones y muchos proyectos en Burgos y cada vez más fuera de Burgos que trabaja con Arcadia, ellos tienen LeafList, que es este tipo de aplicación, y que viene muy bien sobre todo para instituciones o proyectos como el nuestro, que tiene muchos contenidos y mucha actividad y que se va rotando y programando periódicamente. Con la nueva aplicación móvil, los interesados en apuntarse a los talleres del museo podrán hacer sus reservas desde el móvil o la tablet. Se puedan apuntar a todos los talleres de toda la programación que tenemos, conozcan la editorial, conozcan el recorrido del museo y tengan una visión general antes, durante y después de lo que es el museo a través de aplicación para móvil y para tabletas. La app se estrena con la Semana Santa, días en los que cientos de turistas van a pasarse por las instalaciones. Como plato fuerte de los actos, el taller familiar Aterrizaje Vitruvio, de la mano de Leonardo da Vinci. Los niños y sus padres, es un taller familiar, se van a convertir en hombres del Renacimiento por un día. Leonardo da Vinci aparece en el museo, Siloé acaba de hacer o de publicar el Códice Atlántico, la enciclopedia completa de Leonardo da Vinci, y nosotros, que es nuestra función, interpretamos esa edición para que Leonardo aparezca por el museo a través de lectura especular, inventos de la Edad Media. El museo abre en Semana Santa en horario de 10:30 a 2:00 p.m. y por las tardes de 5 a 8:30. Y el Museo de la Evolución Humana propone para esta Semana Santa un juego de pistas. Mapa en mano, los niños deberán superar ciertas pruebas para encontrar algunos de los tesoros del museo. Comenzamos en la planta menos uno. Desde aquí empieza el recorrido especial que proporciona ahora el Museo de la Evolución Humana. Todos sus visitantes dispondrán de un nuevo material didáctico donde los protagonistas son los más pequeños de la familia. Es un recorrido adaptado para ellos, con una infografía mucho más infantil y acorde que les permite desplazarse por el museo, y luego se les ha señalizado una serie de puntos con una serie de numeración donde tienen que resolver toda una serie de pruebas, ¿no? Esto les permite guiarse de forma autónoma. Unos puntos señalizados por todo el museo indican la prueba interactiva que tienen que resolver. Estamos en la galería en evolución y tenemos que buscar a Miguelón. Localizar herramientas que fabricaban nuestros antepasados o descubrir la mandíbula de tiburón en el interior del barco del científico Darwin son algunos de los contenidos que se esconden en estas pruebas. Sí, sí. Un juego diseñado para niños entre los 5 y 12 años, un plan en familia. ¿Quién es este? Miguelón, muy bien. Donde los más pequeños se convierten en los propios exploradores del museo. Y las familias también encuentran otra opción de ocio para sus niños en el aula de medio ambiente de la Fundación Caja de Burgos. Durante estos días, 30 niños aprenden diferentes secretos del medio ambiente. Mientras el grupo de los mayores busca pistas sobre un fósil desaparecido, los pequeños vuelan como una abeja detrás del polen. Están jugando, pero también aprenden los secretos de la madre naturaleza. Para chicos y chicas entre los 4 y los 7 años, que es quizás la edad más complicada para encontrar en su momento, ahora está todo lleno, ¿no? Pero en su momento era muy difícil encontrar actividades de este tipo para niños de esas edades, y desarrollamos toda una batería de actividades relacionadas con el medio ambiente en general y la naturaleza en particular. Desde hace 9 años el aula de medio ambiente de la Fundación Caja de Burgos desarrolla actividades de ocio y talleres para los pequeños, una alternativa de respiro familiar en tiempo de vacaciones. Pues si hablábamos de conciliar la vida laboral y familiar, eso es una necesidad clara, es decir, que a partir de las 8 de la mañana aquí ya pueden llegar los niños, a las 10 empieza la actividad de 10 a 1 y luego hasta las 3 de la tarde también los últimos muchachos. Detrás de cada juego hay una planificación pedagógica para que los pequeños puedan aprender jugando. Pues está
estamos buscando pistas para resolver cómo Moriarty robó un fósil. Fuimos a la calle a ver las cosas de un señor, las pistas para descubrirle. Un día nos enseñó una vez para la catedral y es muy buen profesor Miguel Ángel. Esta Semana Santa, 30 niños han participado en esta iniciativa que permite disfrutar de una manera distinta del tiempo de ocio. ¡Vamos! Son los primeros en recorrer el camino del Cid a caballo. Les hablamos de esa familia canaria que ha decidido esta Semana Santa seguir las huellas del héroe castellano desde su origen en Burgos hasta Tienza, en Guadalajara. Les hemos visitado en su primera etapa. Lo primero que resulta curioso es su procedencia. Vienen desde las Islas Canarias y han llegado hasta Burgos para comenzar aquí el camino del Cid a caballo. Pero no solo eso, además esta familia viste con los mismos atuendos que en el siglo XI. Aunque parezca un poco raro, si a tantos kilómetros hay la figura del Cid, incluso a lo mejor puede ser incluso más llamativa en esas tierras tan lejanas, más que incluso que aquí. Amantes de los caballos, esta familia canaria recorrerá los primeros días del destierro del Cid, narrados en el Cantar. No se marcan una meta, pero esperan llegar el domingo a Tienza, en Guadalajara. A caballo porque somos aficionados al caballo, nos gusta, pensamos que es más realista, pero pienso que se puede hacer en bicicleta, caminando, de todas formas. En su primera etapa ya han encontrado algunos inconvenientes para el paso de los caballos. Para entrar a Burgos, pues para los caballos está un poco difícil, ¿no? Pues las carreteras del polígono y todo lo que hay por detrás, no hay muy buen pase. Pero una vez llegando aquí a la vereda del río, fenomenal. Su próxima etapa será hacia el monasterio de San Pedro de Cardeña, donde el Cid dejó a sus hijas y a su mujer antes de partir hacia Valencia. Autismo Burgos lidera un proyecto europeo para la integración plena en la universidad de personas con autismo. Precisamente la Universidad de Burgos es pionera en la ayuda y asesoramiento a estas personas. Autismo Burgos liderará en España un proyecto pionero, el de ayudar a los estudiantes con autismo o especiales dificultades a formar parte de la universidad. Promover la incorporación no solamente en la universidad, sino también en otro tipo de estudios superiores y el promoverlo de una manera que esté bien orientada para que ellos puedan luego tener alguna posibilidad de empleo. Y es que aunque necesiten ayuda para su incorporación al mundo universitario, algunas personas con autismo pueden ser especialmente brillantes. Pueden ser especialmente brillantes en campos muy concretos, ¿no? Son, por ejemplo, personas muy perfeccionistas, tienden a acumular grandes cantidades de conocimiento, a buscarla, entonces hay áreas en las que pueden ser muy buenos. La Universidad Burgalesa también es pionera, es de las pocas de España que desde hace años cuenta con un servicio de apoyo a este colectivo. En este momento, 4 personas con síndrome de Asperger cursan sus estudios en la UBU. La experiencia de transición en Burgos es bastante buena porque es pionera. Hay adaptaciones en el acceso a las pruebas de selectividad, por ejemplo. Hay también una persona de referencia en la Universidad de Burgos que específicamente atiende a las personas con discapacidad en general y de manera específica a las personas con autismo. El proyecto Live Long Learning Project unirá a expertos de Holanda, Polonia, Inglaterra y España que también analizarán la situación actual de este colectivo en el mundo universitario. Hace 3 días la policía identificó a 2 presuntos timadores. Son autores de varias estafas por el método del tocomocho ocurridas en las últimas semanas en Burgos. Con el buen tiempo las calles se llenan y aparecen los timadores que pueden camuflarse mejor entre el gentío. También aumentan sus potenciales víctimas, por lo general personas mayores a quienes escogen cuidadosamente. Tony LeBlanc puso rostro al timo de la estampita allá por 1959 en la película Los tramposos. Los estafadores actuales, aunque mantienen el modus operandi clásico, pertenecen a clanes familiares de unas 15 o 20 personas que se reparten por toda España. ¿Pero sabemos en qué consiste el timo del tocomocho? ¿Cómo? ¿El timo del tocomocho? Pues no tengo ni idea ahora. ¿No es este el timo este que te dan un décimo de lotería y te le... Uh-huh.
que dice que se tiene que marchar afuera. Ah, pues no lo sé. No tengo ni idea. No me ha pasado nunca. No. Lo he oído alguna vez que otra. La verdad es que el del Tocomocho, yo sé cuál es el timo de la estampita. Uno se hace pasar por el tonto que lleva estampitas, que es, le toca la lotería. Hay otro que es el listo, que hace creer a una víctima que le compran a medias el billete premiado, y el billete premiado no existe. Los timadores reclaman cantidades de 2.000 o 3.000 euros, el límite máximo que suelen dar los bancos. Ese hándicap no detiene a los delincuentes. Si es necesario, llevan a su víctima por toda la ciudad, de sucursal en sucursal. Cuando el dinero se acaba, los timadores no hacen ascos a las joyas ni a cualquier otro objeto de valor. Hay una persona que se hace pasar por el tonto, el cual suele abordar a alguien por la calle. Siempre se suelen ir a gente de avanzada edad normalmente. Le abordan en la calle ofreciéndole un billete de lotería que está premiado, le intentan engañar diciéndole que está premiado a cambio de una pequeña cantidad de dinero o joyas. Otra persona que suele ser el compinche suele entrar un poco más tarde, son gente que van muy bien vestida, tienen bastante labia y se trata de convencer al anciano para que vayan al banco, saque una cantidad de dinero a cambio del billete de lotería. Una tercera persona en escena, que es el vigilante, es una persona que nunca va a reconocer la persona estafada, porque siempre entra con él en el banco, normalmente para vigilar que si ocurre algo que les pueda hacer luego ser detenidos o que puedan avisar a la policía. Son gente que embauca a la víctima de tal forma que una vez que se les ha procedido a su detención, todavía a la policía nos echa la bronca por fastidiarles el negocio. La figura del timador ha evolucionado. Es habitual que sea extranjero y alegue problemas burocráticos para cobrar el billete premiado. La mejor prevención, desconfiar de quien nos ofrece dinero fácil. Las procesiones recorrerán esta Semana Santa las calles de la capital y de la provincia con la asistencia masiva de fieles, curiosos y también de turistas. Las cámaras de esta casa de la 8 Burgos también inmortalizarán algunas de ellas, como la Pasión Viviente de Lerma o la Procesión de la Soledad de Burgos. Al anochecer del Jueves Santo, la Villa Ducal de Lerma revivirá la Pasión de Cristo. Más de 200 personas escenificarán en 13 estaciones vivientes la Pasión del Señor, con recogimiento, piedad y fidelidad. Escenas de gran realismo, admiradas en el más absoluto silencio y que podrán ver en directo a través de las cámaras de la 8 Burgos a partir de las 10 de la noche. El sábado, esta imagen de la Virgen de la Soledad con mirada dulce y elevando sus ojos al cielo mientras aprieta contra su pecho la corona de espinas será la protagonista. A partir de las 9 de la noche y en directo recorreremos con ella las calles que llevan hasta el Palacio de Justicia, donde se liberará a un preso cumpliendo con una antigua tradición. El lunes, a partir de las 9:30 de la noche, podrán ver además un programa especial de Semana Santa con más procesiones de la provincia. Estaremos en la Pasión Viviente de la Molina de Ubierna, donde se escenificarán los principales momentos de la Pasión. También en la Procesión del Santo Entierro de Medina de Pomar, donde el sentimiento cristiano unido al arte de las tallas volverá a recorrer sus históricas calles. O en Melgar de Fernamental, Quintanar de la Sierra y Briviesca, donde sus pasos de gran valor artístico procesionarán un año más ante el silencio de los fieles. Covarrubias volverá a escenificar la Pasión de Jesucristo con un Vía Crucis viviente, 12 estaciones con recogimiento, piedad y fidelidad unidos al sabor histórico de la Villa Rachela. Y Villadiego, el Sábado Santo, su fiesta del Judas, una quema que simbolizará la batalla del bien contra el mal, una tradición que dará la bienvenida a la alegría del Domingo de Pascua. Y esta mañana de Miércoles Santo, la catedral ha acogido la misa crismal concelebrada. Es una de las celebraciones más destacadas en este tiempo de Pascua, ya que reúne a la mayor parte del clero diocesano, que a lo largo de la ceremonia renueva sus promesas sacerdotales. Es también un acto abierto a los fieles, que como cada año han acudido a la celebración en la capilla de Santa Tecla. We'll be right back.
Comenzamos hablando de fútbol porque el Burgos ha vuelto esta mañana a los entrenamientos para preparar ese choque contra la Sociedad Deportiva Compostela. Los blanquinegros buscarán una victoria que les permita romper la mala racha de las últimas jornadas, que les ha dejado sin opciones de playoff y Copa del Rey. Para el choque, Calderé, que por segundo partido consecutivo no podrá sentarse en el banquillo, no contará con el delantero Fernando Carralero por sanción. El jugador gaditano vio la quinta amarilla ante el Logroñés y se perderá el encuentro. El objetivo del club al principio de temporada era estar cuanto más arriba posible y ese objetivo sigue intacto, ¿no? Yo creo que quedan 4 jornadas, podemos mejorar la tabla clasificatoria y a partir de ahí, pues si entramos dentro de alguno de esos objetivos, perfecto. Y si no, pues yo creo que la temporada para nada está siendo decepcionante, yo creo todo lo contrario, ¿no? Creo que se ha trabajado con mucha ilusión desde el primer momento, a todos nos hubiera gustado, viendo los anteriores proyectos, ¿no? Que lo que sucedió con el descenso a Segunda B, que el equipo cuanto antes consiguiera la salvación, y yo creo que a lo mejor es un poco el lastre que estamos teniendo, ¿no? Que el equipo está a un nivel excelente durante 2/3 del campeonato. La plantilla blanquinegra también confía en poner fin a esa mala racha en el estadio de San Lázaro. Intentarán buscar una victoria que no conocen desde hace 4 jornadas. Pues yo creo que ganando. O sea, ganando, teniendo quizás más suerte también de cara al gol, que llevamos unos cuantos partidos que no estamos afortunados, no estamos metiendo goles. Yo creo que metiendo goles y sacando puntos, pues para los partidos que quedan nos puede dar un plus de moral para acabarlo de la mejor manera posible. Es muy buen equipo. Yo creo que lo ha demostrado aquí hasta que vinieron, empezaron, iban ganando. Yo creo que de medio campo para arriba tiene un equipo para estar más apostado por algo más. Es un equipo que está en buena racha, me parece, que está muy bien, y nosotros pues tenemos que ir ahí muy concentrados porque va a ser un partido muy difícil. Y en baloncesto, este domingo Autocid disputará ese segundo partido de los playoffs contra Logroño. Si los azulones ganan, estarían ya en semifinales. Que salió el partido de cara, era un partido complicado porque bueno, sabemos que este equipo de Logroño es un equipo de rachas, pero bueno, tuvimos un muy buen inicio, luego ellos tuvieron sus rachillas, pero yo creo que la subimos a llevar bien y al final sacamos una victoria cómoda que bueno, que es muy importante porque en un playoff a 3 partidos ganar el primero es fundamental. Bueno, es que no hay margen de error, porque si hubiéramos perdido, tener que ir a Logroño con la obligación de ganar, ahora tenemos un partido de margen, aunque nosotros vamos pensando en terminar la eliminatoria ya allí, pero bueno, siempre vas con un partido de margen un poco más, con más confianza. Yo creo que el playoff, esa es la manera, borrar lo anterior, aprender, pero borrar lo anterior y afrontar cada partido como una final. Por cierto, les recordamos que ese encuentro entre elcocinas.com y Autocid lo podrán seguir en directo a través de las cámaras de esta casa el domingo a partir de las 7 de la tarde. Les hablamos ya de balonmano porque el Villaranda ya prepara ese choque que les medirá este sábado en tierras gallegas contra el cuadro del Cangas de Morrazo. Los ribereños, eufóricos tras haber abandonado los puestos de descenso tras doblegar el pasado fin de semana a Bidasoa, buscarán un nuevo triunfo que les acerque al objetivo de la permanencia. La expedición arandina partirá de la capital del Duero el próximo viernes rumbo a tierras gallegas. El Villaranda jugará el sábado a partir de las 6:30 de la tarde en el pabellón Ogatañal de la localidad pontevedresa de Cangas de Morrazo. El estado de ánimo es óptimo, el estado del equipo también. Pues ahora es el momento en el que mejor jugamos el balonmano de toda la temporada. Advertíamos que íbamos a ir de menos a más y así lo hemos conseguido. Y bueno, pues el equipo está 6-7 goles por encima de lo que acabó en la primera vuelta. Eso hace que seamos mucho más competitivos. No es como esos partidos que podemos decir, nada, pues la defensa con ataque. Bueno, hay que hacer un partido muy completo en todas las fases del juego para poder optar a ganar un Cangas. Cuando llega la Semana Santa, todos miramos al cielo. De momento, las previsiones para estos 4 días son buenas, con temperaturas agradables hasta el sábado. Las lluvias podrían llegar el domingo de resurrección, acompañadas de un descenso de las temperaturas. De momento, como ven, hoy disfrutamos de sol, con máximas que superan los 20 grados.
Hoy el satélite nos mostraba una península ibérica de cielos despejados, aunque con formación de nubes de desarrollo en los principales sistemas montañosos. El mapa isobárico previsto para mañana nos muestra también una situación de pantano barométrico que nos asegura un tiempo muy agradable. De hecho, mañana, día de Jueves Santo, va a ser una jornada de tiempo agradable en toda nuestra provincia. En la sierra, los cielos estarán despejados durante la mañana, aunque por la tarde, eso sí, aparecerán como consecuencia de las altas temperaturas nubes de desarrollo vertical y quizás algún chubasco, pero muy poca cosa, muy débil y muy aislado. En la ribera de Duero, en la mitad sur de la provincia en general, se mantendrán los cielos despejados. Quizás surja alguna nube, pero aislada y débil. Día bonito, día soleado, con temperaturas altas, máximas de 22 a 23 grados. También jornada de sol y ambiente muy agradable en la zona bajas de Arlanza y Arlanzón, con máximas que estarán rondando los 21 a 22 grados en toda esta zona. En Burgos capital mañana día de sol, día espléndido de Jueves Santo, como debe de ser, con temperaturas también rondando los 20 a 22 grados. Y en la mitad norte de nuestra provincia mañana un bonito día de Jueves Santo con mucho sol, con algunas neblinas matinales a primeras horas en el Valle del Ebro, luego temperaturas agradables, máximas rondando los 22-23 grados y un día, como digo, espléndido, con mínimas también entre 8-9. Para el viernes, sol, temperaturas en ligero descenso con viento flojo de componente norte. El sábado ya llegan cambios, aumentará la nubosidad con chubascos por la tarde y bajarán las temperaturas. Y el domingo, nubes, lluvias y descenso notable de temperaturas. Así nos despedimos. Más noticias a las 9 de la noche con Rafa Rioja. Gracias por estar ahí. Feliz Semana Santa. Nos vemos el lunes. Adiós.